Esa también fue de mi autoría, esa canción, comadritas. Bienvenidos a Chisme No Like, el programa número uno de la farándula. Somos la brújula, porque, pero no me puedo quitar la bota, tú pon, quítate tu zapato de papa. ¿Para qué? Porque donde apuntamos la chancla, va la noticia. Exactamente, mi güero. Señores, estamos en vivo, somos uno de los pocos programas de farándula que sigue trabajando. ¿Vieron la diferencia? Los demás se fueron a vacaciones, algunos viajaron a Miami, otros a Cancún, a Acapulco. Se fueron todos a la nieve, nosotros estamos acá trabajando para ustedes, para que se divierta. Pre-Navidad. Pero fíjate, mi querido güerito, lo que acabas de decir. Luego nos tachan lo que tú comentaste en tu argumento cuando nos tienen, de bisoño, nos tiran cosas. Vago. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando para la gente. Esa es la gran diferencia de los que van, se sientan, ponen sus nachas y nada más leen el teleprompter. No, digo. Y hacen el programa tomando vino, como hace Origel, o tomando, nada, desesperado para salir del canal, para irse allá a buscar jovencito. Bueno, señores, bienvenidos. Hoy tenemos súper exclusiva. Tenemos hoy basta de especulaciones. Manzanero, ¿cómo está realmente? Hoy su hija rompe el silencio con nosotros. Y también tenemos, ¿dónde está Geraldine Bazán? ¿Por qué no ha contestado? Vas a saberte y a enterarte aquí dónde, cómo, cuándo y por qué, dónde está y por qué no ha contestado. El chorizo de Sebastián Rulli, faltaba lo que faltaba, el pirrín de Sebastián Rulli, se lo vamos a mostrar. Van a saber si es grande, chico, mediano, todo, porque era el galán que faltaba, ¿no? Así que hoy el pirrín de Rulli. Esto fue a petición popular, ya que ustedes estuvieron haciendo los memes, le pusieron palomita a este galán de telenovelas, David Cepeda, y luego le pusieron a Gabriel Soto y pusieron su fotografía de Rulli, que faltaba él. Pues ya a las que lo solicitaron, les escuchó y las complació. Pero vamos empezando porque, ¿qué pasa con Marjorie de Sousa, mi querido güerito? Ay, Marjorie de Sousa. Bueno, le han dado un premio ahora, terminando el año. Ahí está, mira, es ganadora artista del año de Symphonic. Symphonic. Déjenme decirles que esto se supone que es por cantante y la neta, digo, está bien bonita, pero canta bien feo, ¿no? Y déjenme decirles que ella lo pone así como a los cuatro vientos. Ya ven que últimamente, o sea, se han desatado premios de todos lados. Pues de ese lugar de todos lados es donde ella gana este premio, que yo no creo, o a qué artistas han de tener en, mira, esa plataforma. Los premios de este año fueron a Magda Rodríguez, a Laura Bozzo, honoris causa, no sé qué le dieron, a Palazuelo y a Sergio Mayer. O sea, ¿qué les pasa? 2020, esos son nuestros héroes. Ahora, si esta plataforma está empezando para tener, pues es una disque competencia Spotify y iTunes, y es de música, ¿cómo premia a esta chica? Ya nadie los va a querer buscar, porque ¿qué música tienen? Los gringos no saben nada. Ven, esta es la que mejor canta con los latinos y ahí nos dan premio y esas cosas. Pero ay, bueno. Marjorie, mejor quédate con tu novio gastronómico millonario, pero no utilices ese dinero en cosas. Porque mira, la gente, muchas de las artistas, ya sean mexicanas, venezolanas, lo que sea, actrices, dicen, necesito dinero. ¿Cómo le hago? Ah, ya sé, las que están remensas al público de Regional Mexicano, déjame, me pongo una minifalda y ahorita voy a echarles unas aullidas y ustedes me van a mantener de los palenques porque me van a ir a ver para verme las carnes. Todas roban con eso, Maribel Guardia, Ninel Conde, bueno, salvo las que cantan de verdad como Ana Bárbara o otras. Bueno, exactamente. Vamos. Luis Ángel el Flaco. ¿El de Recoditos? De Recoditos nos cuenta cómo va a pasar la Navidad y comenta de algunas cosas de farándula, vamos a ver. Recuerdo las Navidades muy bien, recuerdo el barrio, recuerdo la familia, recuerdo los fiestones que se hacían, cerramos las calles ahí en Mazatlán, en el barrio, pues, y ya había alguien que tenía un sonido, un tío mío tenía un sonido, el SOS se llamaba, me acuerdo, y entonces él ahí en el barrio ponía las bocinotas y todas las luces y todo, y era una fiesta. Desde las 10 de la noche más o menos, a las 12 lo del abrazo, y a las 5, 6, 7 a veces eran las 10, 12 del día, y todavía estábamos bailando ahí, ¿no? Los que podíamos y los que nos tocaba. Yo recuerdo esas fechas como
como fechas de reunión familiar, como fechas de amistad y de agradecer siempre. Siempre hemos sido muy agradecidos con la vida y con Dios y con todo lo que nos rodea. Ahí sí me fue mal porque nuestra familia, pues no éramos no teníamos como que para los lujos. Mis padres hacían lo que podían, obviamente, y luego nació mi hermana. Entonces nosotros teníamos como que ese rollo moral y esa onda moral de siempre darle a nuestra hermana, tanto los padres como nosotros, los hermanos, somos tres hermanos y una hermana, y la hermana es la más chica. Como que siempre consentirla y darle lo mejor, ¿no? Entonces, hasta cierto punto nos restringíamos nosotros de a lo mejor de que nos amaneciera algo. Nosotros desde siempre, desde muy pequeños, supimos de qué se trataba la Navidad. No fue un rollo, sabíamos de dónde venía, los regalos, y sabíamos todo. Y sabíamos quién era Santa Claus, lo conocíamos. A ver, bueno, esto me recuerda a que hubimos muchos que no nos llegaba el niño ni Dios, ni los Reyes Magos, y mucho menos Santa Claus. ¿A ti te llegaban regalos? No. ¿Por qué? No. ¿No qué? No sé, los camellos me discriminaban. Me veían como un camello más. ¿No te llegaban Barbies, de casualidad? No, yo quería Ken y me ponían un muñeco hecho de con palo, un palo y una cabeza de madera. O sea, te llegaba un Gabriel Soto. Un Gabriel Soto. Un pedazo de un palo. No, yo pedía cosas y me traían no sé, los reyes conmigo no me entendían. O sea, le estaba, no sé en qué idioma. Yo hasta les ponía la marca y el lugar donde lo podían ir a comprar, porque es esos tetones, no saben. ¿Eh? Pero no, se siente bien feo. No, y luego se siente más feo, ¿sí o no, comadre? Vamos a retomar esos recuerdos cuando todos los éramos vecinitos. Éramos muy pobres, Elisa. ¿Sí? Sí, nos comíamos el árbol. ¿Cómo de el Navidad. Árbol? Oigan, ¿no se acuerdan que salías a la calle y todos los niños así con su bicicleta? Bicicleta, karting, ajá, a motor. Y luego le empiezas a tener un coraje a Santa pelota Claus. Nueva. Yo decía, viejo panzón asqueroso. No, el padre de esos niños era un narco y tenía plata, y entonces tenían lindo juguete. Qué cosas tan fuertes, ¿no? Oye, señores, empiecen a compartir este programa, porque nosotros estamos acá en vivo, no lo vamos a hacer para dos personas nada más. ¿Quieren saber el fetiche que viene en minuto? El fetiche de Cristian Castro. Te vas a impresionar, te va a dar impresión, lo más fuerte del año que vas a escuchar hoy, y el pirrín. Y lo tenemos de él hablando, ¿eh? No vaya a decir que uno que dijo, no. Y que platican historias y nunca sacan pruebas, lo tenemos a él hablando. Qué feo, ¿okay? Me quedan los zapatos rojos y las medias rojas. Es que te digo una cosa, quítate las medias, no, te no, ves no, como horrible, rarísimo, no, de verdad rarísimo. Que, lo que rarísimo. Pasa que estas son las medias de Navidad, Lisa, que yo, mirá. Sí. Ay, qué olor, qué horrible. No, yo no tengo olor, mirá. Bueno, vámonos a lo siguiente, porque la banda Renovación nos dicen cómo van a cerrar este año. ¡Ay, cochino! Así es, pues la fecha más bonita, ¿no? La fecha más bonita del año. Nos ha ido, la verdad, bastante bien, a pesar de todo lo que hemos vivido, todas las dificultades, pero pues contentos, en familia. ¿Santa Claus? ¡Claro! ¿Estaste bien? ¡Claro! No. Todo el año. Todo el año me porté bien para hacer un regalito. Esperemos que me llegue, quién sabe, quizás no. No, pues no sé si se portó mal conmigo o yo con él, pero no me trajo todo lo que yo quería, pues por ni modo, me tengo que conformar con lo que me trajo. Que al fin de cuentas no me trajo nada, pero pues ni modo. Quiere decir que me porté muy mal me porté este año, pero al siguiente va a ser bueno, lo prometo. De mi parte, comúnmente en casa de tradición, de comida, no falta el pozole. ¿Y la cerveza? O la carne asada. Yo realmente no tomo casi, pero no, sinceramente... No, sinceramente no tomo, pues, pero yo siempre tomo en ocasiones especiales. Entonces, sí se me antoja aquí una cervecita, ahí con mis hermanos, con mi familia, pues. Y así la pasamos, nos dormimos como de 3 a 4 de la mañana. Nosotros traíamos más de 5 años, ¿no?, trabajando, y gracias a Dios siempre obtuvimos mucho trabajo, y llegaba el día que decíamos, ¿cuándo iremos a descansar una semana? Le hablamos con los demás, hay que descansar 2 semanas, 1 mes, algo, hay que agarrar vacaciones. Y yo creo que después de todo esto que está pasando, a lo mejor algunos nos arrepentimos de en algún momento pensar eso, ¿no? Yo creo que pues me va a dejar marcado. Nunca pensé pasar por esto, tantos días sin trabajo, tantos días de tristeza, porque ves que a lo mejor algún vecino, algún familiar se va, personas queridas, y pues son cosas que te marcan la vida y son cosas que a lo mejor no se borran.
A ver, aquí que están hablando de la celebración, comadres, ahora con la nueva cepa esta, hay que tener mucho cuidado. No se aloquen saliendo a comprar ni regalos, como habíamos dicho. Si tú quieres mandar un regalo para que no te arriesguen, aunque sea poquito, mira, ahorita está la situación que... internet. Aunque sea poquito, a cualquiera, no, o por internet, o poquito dinero, a cualquiera nos cae súper bien. Ahora, para la cena, cualquier cena, unas enchiladas, normal, lo que sea, no salgan ahí como... Pero Lisa, los shopping están arrebatados. Acá en Los Ángeles están arrebatados los shopping de gente. Hay colas para comprar regalo y tocan las ropas y tocan y todo, se tocan entre todos. Tengan mucho cuidado, por favor. Pero yo te digo una cosa, ok, yo entiendo de la economía, pero también ahí a nuestros políticos, manden órdenes para que se cierre. ¿Por qué están consecuentando esto? Luego en los hospitales no hay lugar ya. O sea, tomen medidas. Por ejemplo, ahorita estoy escuchando que se están cerrando algunos vuelos que vienen de Inglaterra. No, que les están pidiendo, algunos países, por ejemplo, están pidiendo pruebas de que no tienen nada. Pero para, Elisa, las famosas se fueron de viaje. Baby, ajá, aparte ellos viajando, los famosos que dan el ejemplo y todavía ahí subiendo sus fotografías. ¿Sabes qué? No, o sea, prohíban que entren vuelos a sus países o háganle como en otros países. En el Perú lo estaban haciendo al principio de pandemia. Venían de otro país, te ponían en un hotel y tú lo pagabas 15 días hasta que pasaras la cuarentena. Ahora, llegó la vacuna a México, así que llegaron ya los dos aviones grandes para con las vacunas, así que... Sí, pero espero... no digas las palabras para que no... No, no, bueno, pero es una buena noticia, así que no se depriman. Ahora, Lisa, ¿te gusta mi media de Navidad? Mira, no, qué linda, ¿eh? No, igual en asquerosa. Señores, vamos a tema fuerte. Hablando de salud, bueno, ayer les estuvimos contando de este zafarrancho que se habló con este compañero de la prensa, que fue golpeado por el esposo Fabián de la hija de Marisela. Pues ahora vemos en este video, tristemente, que están contagiados. Vamos a escuchar a Marilín Odessa. Adelante. Llevamos tal vez cinco días ya enfermos. Todos salimos positivos con COVID, except for Milán. Gracias a Dios, mi gordo está bien, no tiene síntomas y... tratando de mantenerlo healthy and taking his vitamins and eating well. Bueno, ahora... Lo lamentamos mucho, mi vida, que te recuperes pronto. Parece se que ve este bien, chico, bien flaquita, sí, ¿no? El bajó novio mucho. De esta chica parece que es un poco celoso el de esposo. Ella. El esposo es un poco celoso, Fabián, y fue el que golpeó al celular de nuestro compañero Pierre. Ahora, también ella está muy cerca de Alan, de la banda MS, la tienen firmada, ella comparte en el tour, y parece ahí que se está hablando de una cosa de hace un año que están como muy... ¿Estás diciendo muy romance? Muy amiguitos. Mm. Espero que el novio, que es muy violento... Si sale con Kobe Alan de la banda MS, ya Waldo ya lo tuvo, así que si Alan lo tiene es porque la besó a Marilyn. Pero espero... Ay, no, pero tampoco digas eso, es un señor, ella es una mujer casada. No, por eso, no digamos nada. Pero sí, hay ese rumor. No le digan, pero bueno, a nadie, Marisela estaba muy enojada con este tema porque ella quería arreglar el asunto del celular, pero parece que no llegaron a un acuerdo, le parece mucho lo del Samsung, pero tienen que arreglarle pues el celular a este chico. Claro, cómprenlo ustedes y se lo entregan. Cómprenlo en Black Friday. Exactamente, pero hablen, digo, está bien. Digo, todo lo querían arreglar y cuando les dijo lo que le costó, simple y sencillamente, fíjate, me recuerda a lo de Livia Brito, que hasta que la fecha la muy ampona no pagó nada. Todavía no le paga su equipo, que se robó. Pero que sí se compró una camioneta. A mitad de año se fue. Después de eso se fue a comprar una camioneta nueva. Sacó un lease nuevo allá en México. ¡Qué bárbara! ¿Sí? ¡Ay, querido Cristian Castro! ¡Bomba! ¡Música de tensión! ¡Qué fuerte! Él, cuando va a Argentina, habla cosas que no habla en México ni habla acá. Porque él cree que no va a llegar lo que dice en México aquí. Pero como acá hay un argentino, acá lo descubrimos hablando cosas que no habla en ningún lado, porque él se cree que está lejos. Pero lo que pasa en el mundo se entera todo el mundo por la internet, amigo Cristian. Vivís acá unas cuadras, te vas a Argentina a hablar las cosas fuertes que dijo. ¿Pero qué dijo así de fuerte? Le sigue chupando la mamila.
le gusta seguir chupando la mamila. Fíjense ustedes, comadres, cómo estas cosas nos impresionan porque nos parecen a mí, me parecen muy creepy, como a mi compañerito de pupitre que tenga un muñeco ahí vestido de Santa Claus. No me compares con Cristian Castro, que es un enfermo sexual, conmigo. No digas esa palabra, Tetonio. Un enfermito. Vean ustedes ahí con su muñeco, díganme ustedes si no es para que les dé... Esto es infancia atrasada. Díganme si no les da desconfianza. Se llama fijación oral. Bueno, esto, no, para que vean que no solamente Cristian, también hay gente rara aquí en el estudio. Gabriela Bo lo dijo en su divorcio, que Cristian dormía con el biberón, ella la hacía dormir en el piso, que la golpeó. O sea, Cristian... que se tenía que levantar en la madrugada como si fuera un bebé a prepararle la teta. Sí. Pero no esta teta, comadres. De biberón, la mamila. La mamila. O sea, pues Cristian, qué mamila este tipo. Dicen que estuvo con una liliputiense, una chica Noelia, que es bailarina exótica, que es chiquitita. Muy famosa, Muy famosa, que le gustan las pechos. Pero vamos a escucharlo de sus propias palabras con un periodista argentino allá, por favor. Muy contento, también la mema, o sea, lo de la mema me encanta porque, o sea, les hace mucho problema a mucha gente lo de la mema, pero... La verdad es que es comodísimo para cuando juegas la play o estás en la cama o estás en un sillón. Sí. En lugar de tener el vaso que se te va a caer quizá lo que estás tomando en el sillón. Sí. O que estás acostado así en la cama. En lugar de eso, pues con la mema no tiene nada que ver con que seas un bebé. O sea, nada que ver. La verdad se me hace como medio ridículo que la gente automatiza tanto una mema con un bebé. O sea, obviamente es cierto, ¿no? Es para los bebés, pero como que se automatiza mucho a decir este color es de nena, la mema es del bebé. Y pues está bien, pero yo también quiero tomar mema, aunque estoy adulto, no hay problema. Discúlpame, pero ridículo, ridículo tú. Diciendo, fíjate lo que dijo, que es ridículo que nosotros estemos relacionando que un biberón, la que es la mema, así le llaman en Argentina, es para bebés. La mamila se creó para los bebés, no se creó para los adultos. Se compran en casa para niños, en casa para bebés, en la góndola de bebés. ¿Vos la encontrás en la góndola de adultos? La mamila, no. Ahora, está enfermo de verdad, ¿eh? A mí me preocupa. A mí lo que más me preocupa es, a lo mejor, esa fijación que le faltó mamitis, a lo mejor que le diera su teta. Eso, pues digo, por si eso es a veces muy raro, le pega muy creepy, a Verónica. Porque pero lo que más me preocupa es que él en su mundo, en su mente, piense que la culpa que no nosotros es. Somos los ridículos por estar relacionando un biberón con un bebé. ¿Qué tiene que lo puede utilizar un adulto? Ahora sí que qué mamón. Pero además, la mamila tiene, para abducir, para chupar, la forma del pezón de la madre. O sea, se hace a propósito así la mamila. Específicamente los psicólogos y los médicos y todo dijeron, vamos a hacer la mamila para que el niño piense que es igual que el chupete. Yo voy a empezar a usar chupete el 2021. Me voy a poner un chupete en la boca cuando tenga mucha angustia. Yo no creo que los psicólogos lo hayan hecho porque el chupete existe desde antes que existiera esa... carrera de psicología. Hello. ¿Quién inventó? ¿Qué dice la gente? ¿Usted le gustaría que su esposo, usted entre un día a la casa y lo encuentre con un chupete o una mamila? O que usted haga de cuenta como ahorita, después de todo lo que batallamos con nuestros hijos, de darles en medio de la noche la mamila, que el marido no le pida esta mamila, que le pida la mamila, que usted se levante a la cocina y la prepare y se la lleve tibiecita. Bueno, le puede poner un poco de tequila, un poco de whisky, un poco de vino tinto, no sé, puede ser... Ahora, es una fijación oral. Rara, ¿no? Vamos con saludito. No, la verdad que esto me tiene de Cristian decepcionada. Te voy a decir por qué. Prepárale una mamila a Pepe Garza hoy. Mira, te voy a decir qué es lo que me decepciona. Que es un cuate tan creativo, que tiene una voz increíble y que salga con estas locuras. Yo sé que es el hijo de loco, pero si se las avienta. Pero yo te digo, él puede tener un brote psicótico en el futuro. Si sigue así, no, por la vida que lleva y lo que sabemos que hacen acá. Ahora yo me pregunto, ¿se orinará también en la cama? ¿Y usa pampers? Tal vez le gusta si que la chica tan raro, le cambien el pamper. Ay, no, se le pongan talco. Ay, no, por Dios. Bueno, señores. Sí, ¿qué dijo Leo?
¿Qué dijiste, Leito? Que a lo mejor lo hace desde el buró. ¿Desde el buró? Yo no entiendo eso. El escritorio, del escritorio, ¿no? ¿Cómo? Desde el buró. Leo. ¿Qué es eso? Se para en el buró y se hace pipí en la cama. Ay, no, ay, qué horror. Pero... señores, es Cristian Castro. No sé, es que es muy raro Cristian Castro. Señores, vamos a compartir, a suscribirse. Mañana vamos a tener un especial de Navidad increíble. ¿Ya confirmó Lupillo? Así que lo tienen que ver, comadres. Ya está confirmadísimo. Y nos prometió que nos iba a dar exclusivas y bombas. Va a decir lo que no dijo hasta ahora. Exactamente. Como lo que nosotros queremos lograr es que oficialmente ya presente a la novia, porque aunque sale en sus redes, pero así ante un medio. No la presentó nunca. Y queremos saber cómo es el compromiso, si va en serio. Mañana. Porque a las 10, acuérdense que tiene bien poquito con esta señorita. ¿Y qué pensará esa señorita de Mayeli? ¿Qué pensará de Belinda? Eso te tienes que aventar. Nos vamos a aventar a preguntarle a ella sobre mi comadre Mayeli. Bueno, que por cierto se está ahí ya recuperando, ¿eh? Oigan, y también sabes a quién le vamos a hablar como quedamos aquí con ustedes. A la venenosa, y tú le vas a preguntar en su cara. Sí, le molesto que le diga Fiona. Lo vamos a decir la cara a cara. No tenemos ningún problema meternos en problemas. Lo vamos a blanquear cara a cara. Acá no ocultamos nada. Y ahora, comadritas, para que se distribuya este programa, pónganle un like y suscríbete. Comparte. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! Y si nos quieres contactar, tenemos un email que se llama contacto@chismenolive.com. Hay las cosas que llegan ahí, Elisa. El año que viene, prepárense porque vamos a estar insoportables con las bombas. Bueno, ¿qué dice Leito la gente? Hola, Leito. Vania Yolotzin, Lara Centurión, nos dice que nos ve desde Veracruz, México. No, nos ve Veracruz todos los días sin falta desde el principio de Chisme No Like. Soy su fan, los mejores, los amo. Gracias. Feliz Navidad, nos dice Marta Eugenia Velarde, me encantan desde CDMX. Dios los bendiga, me encantan. Nazaria Covarrubias nos acaba de poner $2. Muchas gracias. Gracias. Dice, cuidado que no duerma con amigo por su mamila. Acá no entendí cómo. No sé, va. Somos muy inocentes, nos tienes que explicar bien. Somos más explícita, Comay. A ver. Bueno, Alma Lilian nos manda $99 y nos manda un gatito dando besos. Juani Cifuentes nos manda $5. Muchas gracias, Juani, que es mega fan. Elisa, ¿qué cocinarás mañana para la cena de Navidad? Nada, bueno, que no sabe cocinar. Me permites, por favor. No como sabe. Va a ser una cena regular, o sea, a lo mejor hacemos unas enchiladas. Nosotros ya habíamos comprado por correo, nos había llegado desde hace 20 días un pavo, nada más que está bien duro. No pero sé el si... pavo es para Thanksgiving. No, yo quiero pavo ahorita. Ay, Dios, pero mira que eso es complicada, ¿eh? No, pero... con lo que cuesta hacer un pavo. Pero exactamente, como está duro, tieso, todavía no sé si me voy a aventar a cocinarlo. Después, ¿sabes lo que hace Lisa? Termina pidiendo taco. Sí. Siempre terminas comiendo... Israel Valeriano también nos manda $99. Muchas gracias, Israel. Mira, Israel. Betiusca Mojardín. Betiusca Mojardín nos manda $100. Muchas gracias. Y dice: son auténticos siempre. Los amo. Seriani, Elisa, Leo y Pepe. Muchas, muchas gracias. Gracias. Raquel Cinta nos manda $9.99. Está en cinta. Felicítenme. Ahora sí, que hoy es mi cumple. ¡Oh, vecino! Felicidades, Raquel. Mucha imagínate, gente cumple en lugar diciembre. De que nosotros le mandemos Raquel regalo en su cumpleaños, ella nos manda regalo, te mandamos un beso, un abrazo. Y disculpa lo que dijo este mensorro, que si estabas en cinta. Está en cinta, se llama cinta, está en cinta. No, 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 pídele una disculpa, ¿qué tal si señorita? ¿Por qué? Tal vez el espíritu... Perdón, comallita, ya sabes cómo es este. ¿Quién más está por ahí, Leito? Bueno, tenemos Chisme No Live, son los número uno. Elisa, me fascina tu chamarra. Adrián y Cisne, por cierto, rockera. Dicen que vienen de gruperos. Sí, ¿verdad? Parece. Hoy estamos de gruperos. No, esa dice que es de... esto, háganme un bronco. Esto es, son cadenitas, comadre, como mi bolsa, que la tengo. Esta la compré en una venta de garage. Y también mis aretes son cadenitas. Entonces, estos me los regaló mi tía hace mucho tiempo, como 8 años. Esta la compré en una venta de garage. Y este es de Belo, California. O sea, ¿no venía todo en conjunto? No, todo muy bien. Por separado. Está encadenada. Oye, le mando un saludo a Marí Duarte, que me hizo un videíto para fin de año. La semana que viene lo pongo. Está increíble. Se toman el trabajo de hacerte video, fotos, memes. Gracias a todos nuestros club de fans. Yo le quiero mandar un beso y un abrazo a todas mis comadritas que me siguen desde Rica Famosa Latina.
a mi comadre Wendy, Gastelum, te mando todo mi cariño, a Leslie, a mi a Esmeralda, también te mandamos besos. Ay, Esmeralda, ¿cuánto sé que no la vemos? A Mónica, a todas mis comadres les mando todo mi amor. Beso grande, chicos. Bueno, señores, ¿qué pasa con Manzanero que está intubado? Se dice intubado. Entubado, ¿no? Intubado. ¿O sí? Sí, intubado. Bueno, déjenme decirles... Que sí, decirles... que no, que está, que no está. Exactamente. Porque estuvieron corriendo muchas noticias. Ya ven que aquí desde un principio les dijimos pues que estaba enfermo, pero resulta que un periódico que por lo general siempre da noticias verídicas informó que se encontraba intubado. Como dice aquí, dice ahí, vean ustedes, el Heraldo, el cantautor Armando Manzanero volvió a presentar problemas para respirar. Ahí no veo la parte donde diga que estaba entubado, señor productor. Entonces, en el artículo, en varios medios, y entre ellos este periódico, como varios más que... Cuando ven que sale en un lugar, comadres, así como nos pasó con nosotros cuando empezaron a matar a la tigresa, no puedes arrancarte posteando. Digo, sí te vas a equivocar. Y más hay muchos postólogos. Hay fuentes que dan noticias que a lo mejor sin querer, como te sucedió con... con la demanda Azteca, que Eleazar. No tiene ninguna base periodística. No, y también con Eleazar, que la misma prima, hermana, no recuerdo qué era, dijo, sí, ya lo van a dejar salir, y mucha gente empezó a decir, ya sale del reclusorio. Fue la misma familia. Pero siempre hay que verificar las cosas. Entonces empezaron a desinformar, porque vieron que medios importantes lo empezaron a sacar. Y nosotros dijimos, bueno, mira, para no estar con especulaciones, vamos a la fuente. La única que sabe realmente lo que está pasando es la hija. ¿Qué es lo que está pasando con su padre? María Elena Manzanero está con nosotros. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿verdad? ¿Cómo estás, María Elena? Un gusto. Bien, muchísimas gracias, mi amable. Pues aquí estamos muy preocupados por la salud de tu papá. Quisiéramos entender, porque sabemos que también tú lanzaste un comunicado y no nos quedó bien claro si está realmente delicado y tuvo que ser... intubado. ¿Seguro que se dice así? Es entubado. Que intubado porque dejó de evolucionar todo lo bien que estaba yendo. Entonces los doctores hablaron con él y le explicaron que lo mejor para que volviera a seguir hacia arriba su evolución era intubarlo para dejar descansar a los pulmones, que esa máquina hiciera el trabajo. Y afortunadamente en la noche de anoche nos mandaron un informe de que, tal como ellos habían previsto, estaba funcionando bien el tratamiento. Hoy no hemos tenido más información porque el doctor solo pasa una vez al día. Cuando pase, pues ya sabremos, pero esperamos que sean buenas noticias. Sabemos que cuando no hay noticias de adentro del área médica, pues quiere decir que son buenas noticias y eso esperamos y estamos confiados. María Elena, ¿esto es en México? ¿Dónde se encuentra él hospitalizado? Digo, no digas el nombre del hospital, nada más queremos saber si es... ¿Dónde es? Aquí en la Ciudad de México está. Ok, ahora una pregunta. ¿Debe de estar, me imagino, por el protocolo solo? ¿O está permiten visitas? No. En las áreas COVID no se permiten visitas, pues precisamente para cuidar a los pacientes y cuidar también que no vaya la gente a andar llevando contagio a ninguna parte. Son muy estrictos, entendiblemente. María Elena, varios medios importantes hicieron un rastreo de dónde había estado tu padre los últimos días. Se habló de un evento en Yucatán con muchas personas, estuvo con Coqui Muñiz. ¿Cuál fue, digamos, si hay que hacer un recuento, podría haberse cuidado un poco más o podría haberse protegido? No sé, digo, la verdad que no sabemos cómo contagia este virus y dónde se puede contagiar uno, pero ¿cuál es tu balance hasta ahora? Pues sí, sí, en ocasiones se llegaba a quitar o a bajar el cubrebocas para tomarse fotos con fans. Y pensamos que a lo mejor es eso, pero pues no es concluyente, ¿no? Él estuvo trabajando, él es un hombre muy inquieto y estuvo trabajando y estuvo haciendo actividades. No tenemos ni idea de cómo se pudo haber contagiado. Bueno, tampoco aporta nada esto, ¿no? Lo importante es que todos tengamos en cuenta que es una enfermedad muy contagiosa y que los cuidados nunca son suficientes.
Bárbaro. Y por supuesto, te van a ir avisando, el médico te va a ir avisando cómo va a seguir. Mucha gente está preocupada porque lo quieren mucho al maestro. Sí, lo entiendo, lo agradecemos muchísimo. Muchísima gente nos manda fotos de sus altares donde están orando por mi papi y no es suficiente la gratitud que podamos tener porque eso ayuda mucho y él está consciente también. Bueno, estuvo ahorita consciente de cuánta gente está consciente de él. A ver, pregunta, es que no te entendí. Tenemos buenas noticias. No te entendí bien, María Elena. ¿No? No te entendí bien, María Elena. ¿Él está inconsciente en este momento o está consciente? ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste por teléfono con él y qué fue lo que te dijo? Cuando yo hablé con él, le di mandó saludos para sus nietos y para sus nietas, pero eso fue hace ya creo que 3 días. Pierde uno la noción del tiempo que tiene el hospital. O sea, hace 3 días hablaste con él y pregunta, ¿actualmente él está inconsciente, entubado o está consciente? No, cuando te intuban te tienen que sedar una sedación profunda. No solo mi papá, cualquier persona a la que intuban le tienen que poner una sedación profunda precisamente para que pueda dejar que la máquina haga su trabajo y que comiencen a restablecerse. Es gran parte de la terapia, ¿no? Antes de que lo entubaran, ¿lograste hablar con él por teléfono? Pues creo que hace 3 días, ¿no? Realmente a cualquier paciente que está pasando por COVID, aunque no esté en su casa, lo que menos le conviene es estar hablando porque se pierde oxígeno y eso es muy importante. ¿Te dijo, María Elena, te dijo algo, te sugirió algo? Bueno, Juan Osorio tomó medidas precautivas. ¿Está asustado o está de buen ánimo, digamos? Bueno, la última vez que hablé con él estaba de buen ánimo. Él es una persona con un gran sentido del humor y muy optimista. Su estado de salud, yo sé que es incómodo, pero en verdad que tu padre es una de las joyas, no solamente de México, de Latinoamérica. ¿Su estado de salud antes de esto era bueno o tenía alguna complicación? No, él tiene un estado de salud excelente, con una diabetes, que a veces no cuida como debe de ser porque es un goloso, pero él es un hombre con una salud maravillosa y una vitalidad fuera de lo común. María Elena, tu padre le ha hecho carreras a tantos artistas, le ha hecho ganar dinero a tantos artistas. ¿Te ha llamado algún colega, algún Luis Miguel, alguno que haya tenido cercano contacto con tu padre? No, yo no los atiendo. Mucha gente sí sé y vi algunas llamadas, de hecho, hoy se habló con nuestra gran amiga Tania Libertad, y sé que mucha gente ha llamado con Laurita, con el licenciado Cantoral de la Sociedad de Autores y Compositores, con mi hermano Diego, pero realmente, pues para mí esto no llega porque yo estoy aquí en el hospital y no soy la persona que está en contacto con los artistas, realmente a pocos artistas conozco. Claro. Entonces, María Elena, a pesar de que no lo puedes ver, ¿tú estás en el hospital? Sí, mira, poca gente puede estar en el hospital porque ni tiene uno que traer ese virus y puede uno llevar contactos a ningún lado. Entonces, mi marido y yo ya pasamos por esto hace algunos meses y tenemos pues análisis recientes de que no portamos virus y también tenemos inmunidad y entonces por eso podemos estar aquí. Realmente ya no quisiera estar todo el mundo, ¿no? Pero pues no se puede, ¿no? No es el lugar para estar en este momento. Pero estamos comunicados todos por teléfono y por WhatsApp. Claro. María Elena, te agradecemos en verdad que a pesar, como nos acabas de decir, que muchas estrellas te han hablado y aunque tú no atiendes esas llamadas, que hayas hecho una diferencia con nosotros y sí, que sí nos gracias. Hayas atendido para informarnos cómo es el estado de salud de tu padre. Repito, en este momento está inconsciente, como nos lo acaba de explicar, obviamente, por estar entubado. Y desde hace 3 días tenía que tú hablaste más o menos con él, no recuerdas exactamente la fecha, estaba de muy buen ánimo. O sea, con esto, María Elena, nos dices que no estaba asustado. No estaba asustado. Poco a poco, digo, los médicos van hablando con ellos, con los pacientes y les van explicando por qué se va a proceder a cada cosa. Por supuesto, nadie quiere estar en el hospital, pero que cuando hay que estar y hay que seguir lo que los médicos dicen. María Elena, ¿qué le pedirías a los fans que en este momento están conectados en nuestra comunidad internacional para el maestro?
agradecerles muchísimo su cariño, muchísimo sus oraciones y asegurarles que vaya Armando Manzanero para mucho tiempo, porque va a dar la lucha, porque es eso. Amén. Amén. María Elena, no sé si tengas información del proyecto que tu padre estaba trabajando en estos momentos, bueno, antes de enfermar. Bueno, él estaba haciendo algunas grabaciones con un tío cubano que le gustó mucho aquí, y estaba haciendo también algún proyecto familiar, entiendo yo, porque estaba grabando algunas canciones que hizo a mi hermanita, a mi sobrina. Nos suele regalar esas cosas lindas, que son regalos de alma. Y bueno, tiene muchos proyectos, tenía una gira con Susana, que seguramente Zabaleta, se tomará. Sí. Por cuestiones del COVID, pues se tuvo que suspender con Susana Zabaleta. Pues, ves lo que les puedo decir, porque yo no soy quien está más cerca de sus proyectos de trabajo. Ok, María Elena, muchísimas gracias y ánimo, fuerza, y estaremos rezando por él en esta Navidad, además, ¿no? Te toca la Navidad ahí alejada de él, ¿no? Duro. Muchas gracias, María Elena, en verdad que te lo agradecemos. No, les agradezco. Yo se los agradezco a ustedes que estén pendientes y las oraciones de toda la gente. Así gracias. Será. Señores, en exclusiva, la hija de Manzanero aclara todas las dudas, se terminó el misterio, basta de especular, esta es la realidad, y a rezar por Manzanero. Ahora me pregunto, un hombre como Luis Miguel seguramente tiene que haber llamado, o gente que ha ganado tanto dinero con Manzanero. Ese Luis Miguel es tan mal agradecido que ni a sus propios hijos. Ni se acuerda que existe el COVID, capaz que no sé, pero... Bueno, no Elisa, creo. Vamos a ver. Hace poquito Benjamín Salinas, el hijo de Ricardo Salinas Pliego, que maneja hace 2 días que maneja Azteca, dijo que Azteca está en su mejor momento de rating con Ciurana y Patti Chapoy. Fíjate lo que dice Leito, adelante. Leo. Dice, los ratings de Azteca. Los ratings en Azteca son históricos y van en aumento. Trabajando en equipo, hacemos la mejor televisión y la audiencia lo sabe. Somos líderes en deportes, noticias, realities, entretenimiento. Gracias a quienes diario lo hacen, la TV del futuro. Sí, son históricos, históricamente bajos. Señoras y señores, la hora de la verdad. ¡Cha-chan! ¿Cuánto pierde Ventaneando frente a Televisa? Bueno, estos son los ratings generales para que usted vea, si le da curiosidad, de alguno de los ratings nacionales de México, de televisoras. Puede ahí ver su programa favorito cómo le va. Pero tenemos uno que sacó especialmente Televisa con todo lo de la ley. Si lo sacó es porque es real y es legal. Miren cuánto tiene Ventaneando. Pero fíjense, la que está en número uno es Soy tu dueña. Ahí correcto. Está más que claro. Y está, ¿qué es? Un remake, es una novela del pasado. Esto para todos los productores que quieren a veces inventar cosas nuevas. Vean. Tiene 607% más que Ventaneando. Ni siquiera... O sea, que lo ven esta telenovela, que la ven 3.800.000 personas. Mientras que Ventaneando lo ven 550.000 personas. Fíjate que tenemos el mismo rating que ellos, porque nosotros, si ustedes se dan cuenta, en el canal aquí de Chisme No Like, súmenle más lo que la gente que nos ve en el canal de Lisa Beristain, más los tres Facebook que tenemos. El Chisme es Vida, que por cierto, suscríbanse. Tenemos el de Chisme No Like y el de Lisa Beristain. Nos ven más que a ellos. ¿Ya? Correcto, correcto. O sea, Chisme No Like se ve mucho más que ellos. O sea, es impresionante lo que está pasando. ¿Quién es medio grande, Patti Chapoy? ¿Ustedes son medios grandes? Pierden con Televisa, pierden con nosotros. O sea... Y ¡papelón! Y él también ya había escrito, o alguien, no estoy segura si fue él, no recuerdo, a ver si me recuerdas, Javier, habían escrito que según esto, habían dicho ellos, que tenían los mejores ratings de vistas en las redes sociales. Pues yo toda morbosa, comadres, lo que tengo que confesar, empecé a buscar todas sus redes sociales y empecé a hacer la suma. ¡Mentira! Nada. ¡Mentira! No tienen digital. Azteca es un desastre. O sea, está peor que Grupo Imagen. Bueno, Grupo Imagen también ha caído muchísimo. Pobre. Yo creo que cayó el... Por Gustavo. Pero en general, por ejemplo, otros programas les va muy bien. Pero aquí la situación es que fíjense ustedes, comadres, cómo
para confundir a la gente, tú lanzas noticias, porque a lo mejor no toda la gente es tan curiosita como yo, que dije, así es cierto, y lo empecé a sumar. Y no es cierto. No, pero además, o sea, los ratings cosas... lo dice, Lisa, lo dice claramente. O sea, se están burlando de la industria. Vuelvan a poner, señor productor, la gráfica de ratings para que veamos qué programas les va ahora, bien. Lo que a mí me preocupa... No, la otra, mi amor. A mí lo que me preocupa, que lo más alto ahí está de la audiencia sea una novela reciclada. Yo exacto. No... Vean ustedes, ahí están viendo los... No sé... Cuando sale Ventaneando, ¿qué sale en Televisa, señor productor? La novela que ya pasamos ahorita. O sea, vean ustedes, pero por mucho Televisa, vean los puntajes que tienen desde La Rosa de Guadalupe. Hay que aclararles, aquí ven que están viendo La Mexicana y El Güero, no somos nosotros. Pero ven que Soy Tu Dueña tuvo 17 puntos en ese general, que es lo más alto de Televisa. Es decir, es impresionante que simplemente una novela que se está produciendo ahora con El Güero y La Mexicana tiene menos rating que un refrito. Porque es un refrito, vos lo refreís y es un remake. Sí, ni siquiera una nueva producción con otros actores. Mira, Ventaneando pierde contra Al Extremo, contra Caso Cerrado. Bueno, un montón de cosas le gana. Bueno, de verdad que es impresionante el rating. Bueno. Bueno, pues vamos a pedirles a Leito que nos diga qué dicen las comadres, pero antes les damos un saludo afectuoso a nuestra comunidad de Facebook, comadres. Déjenme decirles que lo que estábamos hablando precisamente del rating, en Facebook nos ven más que en YouTube, ¿eh? Muy bien. O sea, es una comunidad súper fuerte. Súper unida, siempre están comentando, todavía. Les mandamos, estamos al pendiente de lo que escriben, les mandamos todo nuestro cariño, El Güero Cabaretero, y es más, El Güero les va a dar ahorita una meneada de melena. Adelante. Eso, mi güero encuerado. Muy bien. Vamos con... Liz Quiroz aquí nos recuerda que hay que darle gracias a todos los doctores y enfermeras que hay por su gran labor durante estos tiempos tan difíciles. Los verdaderos seres. Delmi Lunares nos manda $5 y nos dice que saluditos desde Nueva York, que todos los días nos ve, que somos los mejores, felices fiestas en su programa. Ojalá, y hoy sí me leas, Leito. Aquí está. Francisco Adame, no le gusta que hablemos ya tanto de TV Azteca. Edwin Rodríguez nos manda $10 para un cafecito para Leo y que no se duerma. Gracias, sí. Gracias, ahí me lo apuntan. Porfa. Natalia Rodríguez nos manda $10 y dice, este donativo lo hago porque quiero y los quiero. Cecilia Escalante nos manda $5. Tengo un año viéndoles, me encantan. Leo, dile al güerito que me mande una feliz Navidad. ¿Cómo se llama? Me encanta, güerito, mándale una feliz. Cecilia Escalante. Dale Cecilia Escalante, qué apellido de telenovela, ¿no? Es... Sí, dale una meneada de melena. Cecilia Escalante Ríos. Imagínenselo, comadres, en persona, meneándote la escoba. En la noche. Ay, imagínate. Y apretándote un calcetín en la cara. Y voy y salgo con el coso de Gabriel Soto. ¿Eh? ¿En cuál mano? María Aldalay nos manda $10. Muchas, muchas gracias. Heidi 82 mira, nos manda Heidi, $5. Gracias. Gracias, Heidi. Muchas gracias a todos por ayudarnos en estas fechas. Vamos a... Es nuestra Navidad. Un beso a Sarita también de Miami. Todo Miami, Puerto Rico, que nos ve muchísimo, Orlando. Ay, Puerto Nueva Rico, York. Mi amor. Todos fíjense que ven. Yo algún gracias día me gustaría... retirarme en Puerto Rico. Sí, o yo en creo Nueva que York. No te falta mucho. Bueno, ay, no, yo te voy a mandar a Puerto Rico. Cuando ya te vea que estás muy cansona, es mejor protegerte y retirarte a tiempo. Yo te voy, como a Pati Chapoy, que hay que retirarla ya, a vos también hay que retirarte. ¿No? Vos te vas a ir primero. ¿Qué? Por la edad, vos te vas a ay, retirar si primero. Tú eres 5 años y yo más voy después, que soy el más favor. Jovial, más joven. Óiganlo, ya nada más, ¿eh? Bueno, pues resulta, ¿qué pasa con Paola Rojas, mi querido güero? Bueno, opina del caso Gabriel Soto, tema de la semana. En su programa de radio, por si a ella no le gusta el bochinche y siempre se esconde. Ah, mi amor. ¿Saben que ella... Todas nos están imitando, todas claro. Están imitando Chimbola. Cuando fue. ¡Impresionante! Bueno, ella cuando salía de su noticiero, comadres, nos informan de muy buena fuente que en su carro se escondía para no dar la cara ante qué la vergüenza. Prensa. Entonces, ¿qué fue lo que opinó mi querido señor Vamos productor? Vamos a verlo. Ah, que es comentario. Dice que no tenemos el estilo porque si no, no lo manda a bajar. Que deben recordar
que tenemos que pensar en sus hijas. Otra vez, meten las hijas, dejen las hijas en paz. A ver, ¿cuál es el problema? Cuídense de no hacer videos y se terminó. Ahora. Pero él ya, ya dijo que va a utilizar la, la ley Olimpia. Ay, eso tampoco es tan así, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, la gente pidió ver el de Rulli, ya vimos el de Cepeda, que es música tamaño... ¡Música de tensión! Cepeda tiene tamaño medium, ya vieron, Gabriel Soto tiene extra large, debe tener unas 12 pulgadas, unas 11 pulgadas. ¡Ay, qué cochino eres, explícito! No, pero hay que hablar técnicamente acá. Será mucho pedir Rulli, lo encontramos a Rulli desnudo. Señores, un poquito de decepción nacional, en mi caso, triste que otro, un argentino nos deje mal parado, ya nos dejó mal parado Maradona. Ahora, Rulli, el choricín. ¿Y por qué le pusieron ese logote? ¿Dónde está? La foto está chiquita. ¿Está chiquita, por eso pusieron ese logote? Pusieron el logote porque él hizo una obra... Es que todo está chiquito. Él hizo una obra de teatro... que lo tienen ahí agarrado, secuestrado. ¿Sí? Tal vez por a los ver, no, nervios del público. Foto bien, otra foto. Para cuando haces el teatro, cuando haces teatro y tenés nervio, se te puede achicharrar. Y aquí está. Ahí está con pero el imagínense chorizo. Que tiene el tamaño de ese chorizo argentino que habrá comprado ahí en Cambalache. ¿Todos juntos o nada no, más? No, no, el choricito, el choricito. El choricito, ese es el chorizo, ese es un chorizo argentino, no sé, importado en México, pero ahí se achicharró en el viaje. Chorizo argentino un poquito más grande, pero el chorizo argentino cuando lo pones en la parrilla, cuando lo calentás, se agrandan. ¿Oh, sí? Hay otros chorizos. Bueno, sí, esta foto, déjenme decirles, comadres, que ya había salido él encuerado como Dios lo trajo al mundo. Y es de una obra de teatro. Y yo puedo avalar, porque obviamente por las reglas aquí no podemos... Ajá. Yo puedo avalar que sí, se la vi en la foto y que todo lo que está diciendo así tan explícito es verdad. Que, no, tal vez estaba nervioso, Lisa. Acuérdense que los nervios traicionan y esa cosa es tímida. O hacía frío. Es tímida, así como el de el muñequito de las guerras de las galaxias, ¿viste? ¿Cómo se llama el...? El Jedi. Ajá. El Yoda. Ajá. Ay, a Leo cuando era chiquito le decían... Diles cómo te decían, Leo, cuando era chiquito. ¿El Yoda? Le decían el Yoda, mi vida. No, ¿por qué? Sí, porque tenía unas orejotas. Ah, por las orejotas. Un día que fuimos a la parada del camión de la escuela, mi mamá y yo, nos dimos cuenta porque le gritaron... ¡Adiós, Yoda! Ay, pobre. Sí, bueno, no te pongas mal. Por eso soy fan de Star Wars. Exacto. Star Wars. Star Wars. Sí, Star Oigan, Wars. Pero bueno. Muchos estábamos así pensando, ¿qué pasó con Geraldine Bazán? Porque después de que Gabriel le arruinó la noticia de la superportada de estilo DF, donde salió con sus hijitas, no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Se escapó la nieve. Porque, ojo, si él ya dijo que no fue cuando estaba, y también ya lo dijo Irina, que lo que no fue en su año, no fue en su daño, entonces sí fue en el daño y en el año de Geraldine. O sea, que estando con ella, porque acuérdense que él brincó de un lado, de una cama a la otra cama. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto lo hizo cuando estaba con ella. Entonces sería bueno que ella nos diga, si nos colaboras aquí para el chisme, por favor, dale, manita. A ver. Que bueno, nos pero, diga si fue cuando estabas casado con él, con quién te engañó o era pero para a ver, ti. Geraldine está comiendo bien, tiene un novio nuevo, debe ser el mismo, la misma... Ese debe, es el motivo por el cual no ha contestado. Ahí está el novio que nosotros descubrimos cuando nadie sabía, Bisoño, para que esta me la perdonas, nos las perdonaste, que era, ¿te acordás, Elisa, en un fogón? Muy cerca de sus niñas, en plena pandemia, el señor tomando vino con las hijas. Bueno, ahí se qué fue. Qué bonita. Ahora, se ve, mira qué cuerpazo se le ve. Ahí y eso debe ser caro, porque Aspen está cerrado. ¿Es Aspen solo para o VIP. Es Mammoth? Vean ustedes. No, es Aspen, Colorado. Yo creo que es Mammoth porque no, le Mammoth acabo de reconocer un pino. Un pino que yo, cuando como a mí no me alcanza para ir a Aspen, fui ay, a Mammoth. Elisa, por favor. Y está el no, mismo Mammoth. Pino con la misma forma. ¿Eh? Ahí está el oso, es Big Bear. Oigan, a mí, fíjense, esto es un buen punto, ¿no? Ella está ahí de luna de miel. Ponemos la abrir la boca otra vez cuando Geraldine abre la boca. Para comerse la nieve, no seas mal pensado. No, pero quiero ver
la boquita de Geraldine, porque ahora que vemos cómo sabemos. Miren, cómo ahí se está el pino Soto. Que les digo que yo vi, a mí se me hace que. Elisa, todos los pinos son iguales. Por favor, Elisa. No, mira, mira la boca. ¿Por qué abre la boca? Ay, mira. Se está comiendo la nieve. Por eso Soto estaba tan contento, ¿ves? Buah. Ay, qué cochino morboso eres. No, porque bonita la chica, Geraldine. Bueno, déjenme decirles que ese es el motivo, pero Geraldine, esto fue en tu año. Según lo que dicen, porque yo ya les dije que lo reconocí por los rayitos del pelo. Y se fue con otra que no es ni Irina ni... ¿Era para ti o entonces te estaba engañando desde entonces? Bueno, ¿qué le hicieron los hijos a Jackie Bracamonte? Porque es para morir. Señora, si ustedes, sus hijos y su marido le hacen esto... Bueno, pues le vandalizaron su casa y, ojo, fueron sus propias hijas. ¡No! Así como lo escucha. Vamos a darlo. ¿Qué le hicieron a tu mamá? Mira, ahí vas. Por acá, claro, por acá. Primero. Por acá, ¿no? Sí, vamos acá. Mis zapatos traen uno. ¿Te siento tan caliente? ¿Eh? ¿No puse popó? No. Camina. Hay que entretener a los monstruitos, ¿eh? Ay, pero vean ustedes la cara de ella, así como que yo, el esposo así, mira el recuerdito que nos van a dejar aquí, y ella así como, no inventes. Lo mandó a pintar seguramente el otro día. No, vaya, pero los chicos se divierten, un poco de alegría, humor. Pero fíjate que muy buena idea. Sí, una pared que nadie ve. Sí, ¿no? Comadres, vamos a decirles a nuestros pequeñuelos. Si a vos te lo hacen, te volvés loca. Ah, no, si no es chiquita, no se la cae. No, pero está bien porque fue en la pared del costado. Sí, está bien. Ahí estaría padre, sí. Es más, así se aprenden a vandalizar. Con tus primitas ponte a hacer graffiti para todo el mundo. En bueno, el costado de la casa. A ver, este año han brillado los TikTok, han sido las estrellas de la farándula y creo que ha habido muy buenos y muy malos. ¿Sí? Hay gente que no sabe hacer TikTok. Nosotros, por ejemplo. Es mucho trabajo, es agotador. Tenés que aprenderte la mímica. Eso es. La verdad que Erika Buenfil lo tienes que para tener una mejor agilidad mental. Porque, por ejemplo, cuando yo he intentado hacer TikToks aquí con Tetonio, le digo, tú di esto. Y dice, hazle así, di acá. Y los le pongo la pantalla. Los tuyos quisiste. Los que hiciste con Aurora fueron pésimos. ¿Cómo? Los cuando quisiste hacer con Aurora unos TikToks te salió horrible. Buenísimos, comadres. Véanlos, todo por favor. Todo desarticulado y todo. Pero No. Aquí el único desarticulado es aquí donde. Lalo nos hizo los mejores TikToks, o no sé si los peores. Vamos a verlo. Este 2020 ha sido un año lleno de desafíos, retos y lágrimas. Pero estos famosos han estado ahí, robándote una sonrisa con sus ocurrencias en TikTok. Larry Hernández y Kenny Ontiveros, dos enamorados en aprietos por esta cuarentena. Qué lindo te ves limpiando el piso, Esperancito. Me hace mirar al baño. Tú acá, maldito criado. Ay, Dios. Ay, yo intensa, no tengo nada que envidiarle a Gabriel Soto. Vamos, tranquila. Que digan, adentro. Ahí va esa pendeja. Vamos. Y adentro. Novio, okay. Jesús Mendoza, que no, se quita que... las ganas agarrando okay a besos su fotografía. Pues como saben, mi novia tiene COVID y pues no puedo entrar ni ella puede salir a verme. Pero me encontré estas fotitos, miren qué guapa, mamacita. Y Tati Cantoral en la piel de Soraya Montenegro se corona como la princesa del drama. ¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo.
porque me conozco. Livia Brito, polémica, escandalosa y controversial, asegura que su cuerpo es arte. Osa perrísima, empoderada, dueña de mil galaxias, domadora de fieras, tu cuerpo es aire, fuego y mar, eres arte. Y Marlene Favela sufre indiscreción con el señor del mercado. Otra vez fui al mercado y iba a ir a comprar fruta. ¿Y qué le digo al señor? Me da un kilo de naranja y me dice, bien escogidita. Y yo, le valga madre como venga, señor, deme el kilo de naranja, por favor. Mientras Poncho de Nigris quiere alargarse el cabello. Ya no me falta nada, ya nada más me voy a hacer agrandamiento, voy a hacer agrandamiento de pene. No se crean, ese me sobra. Carolina Sandoval, en Sirena Fajada, busca Príncipe Azul. ¡Príncipe! ¡Rescátame! ¡Tráeme una faja! ¡Que si me quito la cola se me ve la grasa! La reina del TikTok, Erika Buenfil, no entendió las reglas del toque de queda. ¡Ay, amiga! Acabo de escuchar en la radio que esta noche toca peda. Es toque de queda, estúpida. Toque de queda. Niurka Marcos, ardiente y devoradora, le da vida a Walter Mercado. El amor es la razón de todo. El amor es el alfa y el omega. El amor es la razón de vivir. Y para cerrar con broche de oro, resulta que Ninel Conde quiere hacer las paces. Ya falta muy poquito para Navidad. Y no quiero estar peleada con nadie. Así que, pídanme perdón. 2020, nos has hecho como has querido. Pero gracias a estos famosos, sí que nos hemos divertido. Informó para Chisme No Like, Eduardo Mitsu. Ay, Dios mío, a mí me gusta Erika Buenfil. A mí también, pero fíjense que, ojo, lo hace tan bien que como es una superactriz, siempre articula súper bien. A mí la verdad que me divierten mucho porque nos hacen pasar un buen momento, ¿a poco no? No, hay algunos que están muy buenos, realmente son muy creativos. ¿Qué pasó, Leo? Antonios, no cerraron el micrófono y se oyó todo lo que estaban diciendo, el rebuzne ahí, el relinche del güey. Todo lo que ¿En serio? ¿Se oyó al aire? Sí. Ándale, Antonio, qué bueno para que se te quite. ¿Qué? Que fuiste al baño y no te cerraron el micrófono. Fui al baño mientras estaban los TikTok. Y te es que tomo unas pastillas de vitamina C que me hacen ir al baño. Bueno, pues todo el mundo ya se enteró. Disculpen, comadres. No salió al aire eso. Si yo corté el micrófono. Te está diciendo Leo que lo que yo salió. No sé es por qué vas al baño y relinchas. Porque es una costumbre que tengo cuando veo semejante caballada. Bueno, el que mucho presume es de lo que carece. Yo lo reto a Gabriel Soto. Comadres, compartan el programa, disculpen esa situación de lo que tuvieron que escuchar, lo lamento mucho. Pero una cosita. A ver, sí, una cosita. ¿Tienes? No me grabaron, ¿no? Sí, una cosita. Que sí no te grabaron, que saliste al aire, te están diciendo, pide una disculpa, ¿no? Ten un poquito de vergüenza. No salí al aire. Oye, hablando de Ninel Conde, estuvo en Houston arreglando problemas migratorios con abogados de inmigración. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos acá que tenía problemas para entrar? Y Larry tiene varios días que le quedan para la demanda, que se juntaron 18 estafadores. Y son más de 40 estafados en general. Para terminar el año bien informados con ese tema. Pero oigan, bueno. Oigan, comadre, si ustedes quieren dar un regalito diferente, a lo mejor es el momento que te metas a... Va para ti. Es www.vaparati.com. Y le puedes regalar a tu comadre, a tu esposo o a tu familiar un saludito o una mentada de Alfredo Adame y de muchos que están ahí en la plataforma. Vamos. La lista es interminable. Vamos a ver. ¡Mua! Besos, comadre. ¿Qué tal, familia? Yo soy Luis Coronel. Quiero avisarles que estoy muy emocionado. Las mañanitas que cantaba el rey David. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Soy Alfredo Adame y en nombre exclusivo al güero cabaretero, el güero peligroso, aquí con mucho, mucho. Recuerda que este saludo va para ti. ¡Segrito, segrito! Bueno, chicos, hoy en Estrella a las 4 de la tarde, Lisa, vamos a tener al médico que fue culpado
de la operación que tuvo Jocelyn Cano, que murió por una cirugía de nalgas. Va a romper el silencio con nosotros el médico que lo han culpado de esta chica pobre que murió en una cirugía. Así que va a estar muy fuerte el programa. Estamos en vivo en Estrella también. A las 4 nos dice nuestro 4, productor. 4, 3, centro por toda la Unión Americana. Por medio de Estrella TV, el canal. Oigan, comadres, pues miren, pasó aquí música de tensión porque tenemos aquí un chismesazo. Todos conocemos a Javier Carranza, el costeño. Claro que sí. Bueno, pues resulta, mi querido güerito cabaretero, que fue a un lugar y lo estafaron. No. No le pagaron. ¿Por qué? Todo esto lo vamos a tener en una entrevista donde él aquí con nosotros nos va a aclarar qué sucedió. Pero antes vamos a comentarles que hasta personas... Se armó tal la trifulca, exactamente, que hasta personas fueron tomadas en video y en fotografías robándose cervezas corriendo. Ahí también andaba el güero. Ahí hay una foto que después se las voy a conseguir, corriendo con cervezas en la mano. Y también vamos a ver cómo estuvo esta situación aquí. El empresario, quien se asoció con el costeño, nos va a explicar un poquito cómo está la situación. Adelante. Y nos vamos a tomar toda la vironga que está aquí. ¡Tres horas! ¡Pinches 40 bolas! ¡Tres horas esperándolo para él! ¡Por los 40 bolas, viejo! Bueno, ahí vean ustedes cómo había quien estuviera atendiendo el changarro. No, terrible. Bueno, está el empresario acá con nosotros, por favor, bienvenido. Pero antes vamos a ver lo del empresario, cómo se armó el zafarrancho. Adelante con el video. Señoras y señores, mi nombre es Alfonso Cervantes, mejor conocido como Poncho Gamase. Soy la persona que dio los depósitos para los dos eventos que iba a tener, uno en Fort Walton, Florida, y el otro en Birmingham, Alabama. Soy yo la persona que dio los depósitos para esos dos eventos. Soy yo quien dejó los depósitos. Uno fue en el banco que deposité para amarrar el trato con el primer show. Y el segundo depósito que hice, lo hice personalmente, directamente al manager, agarrando mi copia de mi recibo. En este evento hubo otra persona que vino siendo mi socia. El nombre de mi socia se llama Gaby Martínez. Gaby Martínez es la persona que ustedes miran aquí en este momento en estas fotos. Ella es Gaby Martínez, que vive en Birmingham, Alabama, ¿verdad? Ella es también la persona que estuvo encargada de todo lo que fue lo financiero. Ella fue la persona que se encargó de colectar dineros, cobrar por teléfono los VIP, cobrar por online también los pagos de los pagos para las personas que quisieran, que no pudieron presentarse, comprarlos por online. El día del evento yo le pedí, 3 horas antes de que se hiciera el evento, le pedí que nos sentáramos para que me explicara y me rindiera cuentas de todo lo que se había manejado, porque ella es la que estuvo bajo la responsabilidad de todo lo financiero. Entonces, no, me dijo que nos esperáramos a que se acabara el evento para que ella me pudiera rendir cuentas y que no me preocupara, que todo estaba en los libros. Lo cual volví a insistir después de media hora que necesitaba que me explicara o que me rindiera cuentas de todo lo que se había gastado. Sin embargo, se volvió a negar rotundamente. Más tarde le comenté que necesitaba el dinero para pagarle al artista. Y lo único que me dijo fue de que no tenía dinero para pagarle al artista. Qué quemón le dio, fíjate que muy buena medida, comadres, sacando las fotografías, señalando a los responsables. Hay que quemar a la gente que claro, se porta mal. Claro, cuando menos una mentada y una quemada, no les va a caer nada bien en lo que se arregla legalmente, pero va a haber consecuencias legales. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a darle la bienvenida al costeño. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por estar con nosotros. No se escucha. ¿Ustedes escuchan? No. A ver, speaker, ponle ahí. A ver, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Qué gusto, muchas gracias por darme la oportunidad de saludar a la gente. ¿Qué pasó, costeño? ¿Qué pasó? Contanos todo. Bueno, pues ya el empresario les platica ahí. Yo hago 2 fechas con ellos. Cuando llegamos a Birmingham, Alabama, resulta ser que me atrasan el show 1 hora, que porque venía la pelea del Canelo, que había que empezar 1 hora después, y la señora esa no se aparece a entregarnos el dinero, y después
de pronto nos quiera hacer socios del show. Cuando yo no iba de socio con ella, ella me dice, es que nada más tengo tanto. Dije, que yo no vengo a un tanto, yo hago sociedades, sí, pero en esta ocasión yo vengo pagado, y usted me tiene que pagar a mí. Entonces la señora se pone a hacer un evento queriendo sacar de la taquilla. Ningún empresario debe de hacer eso, ningún empresario puede fiarse de la taquilla. Si no tienes dinero para hacer un show, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el artista tiene que estar pagado ya desde antes. Sin embargo, nosotros accedimos por Alfonso, este compa que es nuevo empresario, se fía de la señora y la señora es la que nos tranza a él y nos tranza a nosotros. Y los más afectados, pues, aparte de ser nosotros, pues es el público de Birmingham. ¡Qué bárbaro! Bueno, esto es para que ustedes lo sepan, comadres, esto se da muchísimo en los eventos que por lo general la gente vamos a ver a los rodeos o en los palenques o en los eventos de día. Sí. ¿Qué pasa? Al artista se le deposita una cantidad para que se mueva. Pero ya una vez que llega al evento, si les va bien al empresario, qué bueno, pues es que están arriesgándose a comprar un publicidad. Pero si no hay gente o si quieren hacer un cuento chino, te dicen que no les va bien y a ti en este caso te trataron de hacer hasta socio. Hemos visto varios videos de cantantes tocándoles la puerta ahí a los empresarios para que les paguen Costeño, y no les pagan. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a demandar? ¿Cómo vas a poder? ¿Cómo solucionas esto? La oficina de allá de California que nos representa está viendo todos los medios. Esa señora, aparte de habernos agredido de esa manera, haber agredido al público, porque a mí se me hace una ofensa a la gente de Birmingham y a quien le hagan esto, no devolverles la entrada, no pagarnos. Además, ha empezado una campaña de desprestigio en las redes sociales con cuentas falsas, agrediéndome. De verdad que yo digo, pobre alma, pobre señora, ¿no? Qué triste. No estoy tratando con una dama. Y entonces eso le toca ya a los representantes que tenemos allá en California. Nosotros, lo único que puedo decirles a la gente de Birmingham, Alabama, es que de verdad estamos viendo la manera de volver en la medida que se pueda, de que la pandemia nos permita ir a saludarlos, ir a refrendar nuestro cariño y nuestra gratitud por su afecto y por su apoyo siempre. Bueno, pues muy lamentable, Costeño. Oye, ya hablando de otro tema, ¿no te parece muy riesgoso que estés participando en estos momentos de pico de la pandemia en eventos? Es riesgoso para todos. Acá en México decimos, ¿sabes qué? Hay cosas que son ¿cómo se dice? De carácter necesario, ¿no? ¿Cómo es ese? Esencial. De necesidad. No. De cosas que prescindibles, ¿no? Pues mira, todo es prescindible si necesitamos llevar el pan a la casa. Yo cuando salgo al show salgo con cubrebocas, le pedimos a la gente que tome su distancia, que por favor use su cubrebocas. Por supuesto que es riesgoso, vivir ya es un riesgo, esto nos pone más en riesgo, por supuesto, pero también es responsabilidad de los empresarios qué ciudades podemos hacer, qué ciudades están en verde, qué ciudades se pueden hacer. Bueno, Costeño, está bien, es tu postura, pero bueno, no se metan los empresarios al mundo del espectáculo si van a venir a molestar o que quieren un poco de bulla en su vida, pero al final perjudican a los artistas. Porque así siempre que te estamos dando voz aquí con la gente que nos hace el favor de vernos. ¿Por qué? Porque esto es de un día sí, un día no. Cuando estaba la normalidad, es súper común que en esos eventos de fin de semana los artistas, los comediantes, se están siempre arriesgando a que así de fácil me fue mal. A veces, fíjense, está el evento lleno y les dicen, no me fue bien porque todo fue regalado, las entradas. Y siempre no, se los transan. Oye, o a veces se van con la taquilla, ¿me entiendes? Y nosotros pues tenemos que salir a darle la cara al público. Pero en esta ocasión, pues la señora no aparece, nos está haciendo el cuento chino y pues definitivamente pues no me voy a mover de aquí si usted no aparece con lo convenido. Y desgraciadamente así pasó, lo lamento mucho, de verdad me apena mucho con la gente de Birmingham, Alabama, pero pues desgraciadamente no fuimos nosotros. ¿Tienes el contrato para que lo pongamos aquí para que vean que era como habías acordado? Vean ustedes, ahí está la cantidad, todo legalmente, para que luego no salgan y digan no era verdad. Aquí está claramente, hemos tapado las cosas pues que es con información confidencial,
pero esto sucede mucho y no muchísimo. Se me hace justo, la verdad. Sí, esta señora de ahí de Birmingham ya tiene una carrera conocida como después nos enteramos, me habla Radamés de Jesús, de Guerra de Chistes, y me dice, ¿sabes qué? Ya también me la hizo la señora. Entonces va. Compañeros a decirme, no, pero pues esta señora ya no la ha aplicado a varios. Pero bueno, Javier, experimenten. Muchas gracias y feliz Navidad, Javier. Que siga el humor. Bueno, vamos. Despacio, saludos a todos. Bye, bye, señores. Bueno, qué lástima, porque la verdad que la gente necesita un poco de humor. Elisa, un tribunal electoral confirma multa a TV Azteca por la violación electoral, que fue los 40 spots que puso cuando había veda electoral, y ya ha sido por multada TV Azteca por este proceso tribunal electoral que tiene que ver con esto que hicieron, que fue... Nada, pero fíjense ustedes, 242. Fíjense ustedes, comadres, cómo salen todos estos noticias cuando la gente está de vacaciones, cuando la gente, aunque no estén de viaje, están en su casa, sí, están desconectados, no, para que no suene tanto. Exactamente, hay que estar bien pendientes de las noticias. Aquí se las vamos a estar informando, porque es cuando aprovechan. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el presidente ya hizo, ya ves que siempre en estas fechas también se hacen los indultos presidenciales, y aprovechan siempre estas fechas en todos que los está rangos. Está todo el mundo distraído. Exactamente, para tirar las noticias. Los queremos. Y luego decir legalmente, nosotros sí dijimos. Oigan, ¿qué? Chicos, mande. Chicos, tengo que mandar los saludos. Sí, dale. Miren, Diego Torres, saludos a Diego Torres, saludar a Carla, no, pues es un fan de Chisme No Like, saludar a Carla Chaforo, que tú serían y le mandas Carlita un Chaforo, Carla Chaforo, Chaforo, italiana. Chaforo. Melena. José Herrera, quieren que cuando menos le manden un pedo. ¿Un qué? Así dice. Así, ¿Un pedo? Que cuando menos le manden un pedo. Ajá. César Gaitán, nuestro fan, uno de nuestros fans más asiduos a Chisme No Like, cumplió años. ¡Vamos! Ayer. Me imagino que por eso no es. Felicidades, estuvo. Mi amor. Una melena de regalo de cumpleaños. No sé si te guste esto. Melenazo. Y con esto nos despedimos. ¡Vamos! ¡Nos vemos en Estrella! ¡Vamos! Saludos a Carlos Torres, que es esposo de María. Besos a Yossi y María Figueroa. Gracias por vernos. Los queremos mucho. Gracias a Ana Chicas, que nos manda $5. A María del Socorro Duarte, que nos manda $100. Muchas gracias. A Delmi Linares, que nos manda $5. Francisco Adame, $5. Muchas gracias. Leito, besos, gracias, mi amor. No se les olvide que si no nos pueden ver, nos pueden escuchar en nuestro podcast de este programa por las plataformas de Spotify y iTunes. Vamos. Chau. Puedo escribir los versos. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.